papelé que nos me tenían abandonado y aquí está. Ayer no dijiste. Ayer dijo, que lo echa de menos. Y aquí llegó el Chocampo. Parió la abuela y somos más prendida. Y aquí está. ¡Huevo! 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 Oye, ven el calendario que nos mataron. Está puesto en la radio. Ahora con todo respeto, está bien photoshopeado el huevo. Oye, ¿cuántos años tiene Chayana todo esto? 47 ya, pues. 47, ¿eh? Ya le cuesta moverse mal, hombre, ¿no? No, te afecta el cuerpo. Oiga, amor, presentemos a todas las chicas de Calypso que están. Ya, bueno, yo les voy diciendo que tenemos chicas nuevas acá en el grupo, y ahora somos casi 70 a lo largo de Chile, de Erika Punta Arenas. 70 ya el fan club, mira. Igual que el tuyo, bueno. No, el mío es una sola. La Isla, le mando un besito a la Isla. Postulata, postulata. Vamos a ser la chica de Rosado y usted se va a ver. Bueno, acá tenemos a Daniela González, bueno, mi mamá, como siempre, Clara Martínez. Oye, la matriarca tiene cualquier energía, la matriarca. Súper. La Clara Martínez, la Alejandra, la Janita le dicen, la Connie Osa, que es la más pequeña del grupo. ¿Cuánto tiene la Connie? 20 años. ¿Ya lleva como 2 años en el grupo? Muy bien. Bueno, ahí viene mi hijo que quiere estar patibarreando. La Benito, la Marta y la que está grabando, encargada de todo lo que es producción, la Maclean Martín. Maravilloso, espectacular. Todas las chicas de Calypso hoy día en Central Radio. El aplauso por ustedes, chiquillas. Oigan, están haciendo harta obra social, ustedes son corporación, además, con premios de la presidencia. El fan club, yo diría que es uno de los más importantes y más grandes de Chile, ¿eh? Mira, sí, hemos estado con muchas actividades, terminamos el año con muchas fiestas de Navidad, por supuesto, premiada por la presidenta de Chile, ahí, porque somos corporación, por la alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal. Y en Quinta Normal estamos súper bien catalogados porque hemos trabajado mucho con la comuna. ¿Qué es lo que hacen? ¿Están acompañando a los niños, a los viejitos? Claro, allá, por ejemplo, en la misma comuna ellos necesitan ayuda y hacen comisiones. Y las chicas de Calypso o van a pintar uñas a diferentes personas. Ay, pero si quieren a pintar el mono, ¿no? Pintar uñas, ya. Pintan caritas a los niños con escasos recursos. ¿Ya? Entonces tomamos curso y nos perfeccionamos. Y tomamos curso de liderazgo, 6 meses. O sea, somos dirigentes sociales. Se van preparando con todo eso. La idea es que damos un servicio gratuito, pero de calidad. Para eso nos preparamos. No solamente seguir al artista, no solamente juntarse para estos fan clubs que habían antiguamente, que se intercambiaban moñitos, chavitas. No, esta vez es distinto. Aparte de comer, nos juntamos para hacer mil cosas de verdad. Pero espectacular, y además siempre están apoyando todos los actos benéficos. Sí. Y ustedes después le mandan un reporte a Chayanne, sí, ¿no? Sí, de hecho, la última entrevista que Chayanne dio. Dijo que él era fan de nosotros por todas las actividades sociales. Mira qué lindo. O sea, la hace así como, ¡wow! Sí, porque realmente sabe. Él dijo, yo soy fan de Chile. Ah, y tiene el audio eso. Oye, el otro día yo estaba haciendo en mi productora una campaña que se viene ahora en marzo, una campaña publicitaria, y iba a ocupar una canción de Chayanne. Entonces averigué. ¿Cuál iba a ocupar? ¿Cuál iba a ocupar? La vida, no sé cuánto se llamaba. Una canción bien movida. Bueno, y averiguamos. Si contaba un palo de dólares, usarlo. ¿Puedo mandar saludos a alguien? Sí, pues quiero mandarle saludos a todas las chicas de Galicia que están conectadas, de Erika Punta Arenas, no voy a nombrarlas porque son muchas, pero realmente el equipo es bueno cuando se trabaja en familia y se quiere a la gente y quieres dar una labor social, es lo más importante, como dices, que se quiere a los artistas. Él nos junta y nosotros nos motivamos. Espectacular. Oye, además que están en todo Chile, saludar a alguien de la familia, saludar a tu marido, ¿ah? Sí, quiero saludar a mi esposo, que igual estaba muy delicado, salud. El Chay esposo. Claro, él es el incondicional. El incondicional, sí, muy bien. El amor verdadero. Oye, ¿alguna vez estoy ya echando en la íntima, en la intimidad, alguna vez lo disfrazaste de Chayano, no? Sí, lo disfrazé para la intimidad, lo disfrazé para las chicas de Calypso, y de repente no hay nadie más, mi amor. Arreglarse, que tuvo que hacer la Chayanne. Oye, ¿cuál es el igualito oficial en Chile de Chayanne por estos días? Matías Fuente Alba, que él es el doble oficial de Valparaíso. ¿Ya? Es un chico calipso también, y a la vez nos ayuda a hacer la oficial. ¿Ya? Pero él es idéntico, tiene sus fotos. Pero también ahí le hacemos los puntos con Juaco Lee, si sabíamos que... ¡Chayanne! Pero Juaco Lee no es el doble, es como el triple. Tiene su sonrisa, ya tiene la mano en la sonrisa. Oye, mira, si lo comparamos con Silvani. ¡Sí, la sonrisa! ¡La sonrisa!
vamos a llevar quizás, como es chiquitito también, el Chayanne de Mundo Mágico. Oye, muy bien, nada más recordar a gran Jonás, ¿ah? Jonás, un gran valor. Yo me acuerdo cuando arrancamos en Electra Jóvenes, Jonás iba igualito a Chayanne y ahí empezó a hacer su carrera. Ahí estamos juntos todavía. ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! Chiquitita, pero estábamos juntos, mi marido, tú ahí también. Todos estaban en el Electra Jóvenes. ¿Alguna vez pasaron al camarín de huevito? No, no. Oye, si además en el Electra Jóvenes hicimos una vez competencia con el club. Con la Laura Bocini le ganamos. Muy bueno. No, son años. Hacíamos el Electra Jóvenes competencia con el club y algunas pasaron al camarín de huevito. Oye, vamos, la gente que quiere integrar el fan club, ¿dónde tienen que...? Mira, que se escriban a Facebook, Chicas de Calypso, tenemos la fanpage Chicas de Calypso Chile, tenemos Twitter, arroba Chicas de Calypso, y la página oficial, por www.chayanunconquistador.cl, porque nosotros somos Chayanne un Conquistador, la gente no somos las Chicas de Calypso. Oye, pero acá, les voy a pedir después una ayuda, saludar a toda la gente linda de Quinta Normal, hay un caballero, un mecánico allá, que todavía no me tiene listo el auto. Así que si se demora vamos a ir a protestar, ¿eh? Vamos allá. Oye, un saludo también para la gente, para Alexis Riquelme y toda la gente de allá de la comuna en Quinta Normal que también nos apoya. ¿Alexis Riquelme? Sí, ¿qué es lo que hace él allá? Él es de organismo comunitario de la municipalidad, la alcaldesa, la Carmen Gloria Fernández, por supuesto, que también ahí. Si no me entregan el auto, ahí vamos a conectar con la alcaldesa. Al CRK, vamos a ir a hablar con la alcaldesa que le cierren la verdad. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá en Centro Retiro. Siempre estamos comunicados. Gracias al llamado, la echábamos de menos. Pensábamos que estaban de vacaciones. Van al Festival de Viño, ¿no? No, mira, no vamos al festival, pero por ejemplo, este sábado de reunión en el Tao, chiquilla. Cuidado con los melón comido. La reunión va el viernes, se termina el domingo. Maravilloso. Bueno, para cerrar esto me gustaría que presentara una canción de Chayanne acá en la Central Radioactiva. Vamos, que se puede, la chica de Calypso hoy día en la Central. Oye, oye, que lo atendemos bien acá, ¿eh? Son súper cariñosos, chiquillos, y se le entrega el mismo cariño. El mismo cariño nos entrega, muchas gracias. Ahora, grande la matriarca de la chica de Calypso. Claro, esta ya viene siendo chica azul. No, si ya vas a ser dama, weón. Yo le mando un saludo a mi viejo, que también ha estado dedicado a... ¿Ya? A Manuel Rojas Toledo, el escape Maro en José Besa 1428. ¿Escape cuánto? Maro, Maro, servicio. 1428. Siempre voy con Don Luis Uribe ahí, la San José Besa, te voy a mandar un saludo. Al frente de Don Luis Uribe, el Pinochet de Quinta Normal. Oye, igual el viejo. Al lado del Radio Taxi, que tiene el Radio Taxi. Ah, y al lado del motel también, ¿también? Chapo. Oye, ¿está dedicado al saludo tu marido también? Sí, también. Él es el papá Calypso, dice. El papá Calypso. Mándalo un favor. Oye, ¿qué tiene mamá e hija que tienen a los dos maridos dedicados al saludo? ¡Está muy potente! ¡Un caso! ¡Uy, no deja ni descansar a los padres viejos! ¡Lo tienen ahí bajo el 24 venidas, pero vaya! Bueno, acá nos dejamos con Humanos a Marte de Chayanne, en la Central de Radioactiva.